ya estamos. A ver, ¿dónde estoy? A ver, quítame. Permítame. Alguien aquí no, ¿qué estoy haciendo? Aquí es. Buenas noches, bienvenidas sean al en vivo de hoy. Vamos a platicar un rato de lo nuevo, las novedades que hay con esas lombrices digitales, limoneras virtuales. Listo. Y voy a compartir con si estoy en la página, que estaba tabula. Buenas noches, Navia, bienvenida. Saludos desde la Blanca Merida, bienvenida seas. Buenas noches, Rosita, bienvenida. Vero Hernández, hola. Déjenme bajo tantito. Angie Martínez, buenas noches, gracias por acompañarnos, Angie Martínez. Hay muchas cosas de qué platicar, muchas cosas que decirles. No sé, quizá ya están enterados, quizá ya vieron los videos. Hola, Elba, buenas noches. Buenas noches, Ivonne. Pati Pedraza, buenas noches, Pati Pedraza, bienvenida. Sí se escucha, porque es que me está pareciendo acción muy necesaria. FPS demasiado bajo, la velocidad de fotogramas en es demasiado baja, establece la velocidad de fotogramas entre 15 y 60. De lo contrario, los espectadores pueden experimentar un stream de menor calidad. Ah, canijo, eso no me lo sabía, no sé ni de qué me están hablando. Buenas noches, Vero Armendáriz, bienvenida. Delia, bienvenida. Por fin, saludos desde hasta Chile. Muchas gracias por acompañarnos desde Tulancingo, Hidalgo, Vero Hernández. Mira, saludotes muy, muy grandes. Saludos desde San José, California, dice Chabel Ríos. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que se los agradezco mucho. Guadalupe Campos, bienvenida, te lo agradezco. Gris Macías, lo mismo para ti. María Lorena, saludos hasta Los Ángeles, California. Bienvenidas y me da mucho gusto, de verdad, que me estén acompañando el viernes, con el mal tiempo, no tuve buen internet y tuve que cortar y ya no pude volver a hacerlo porque, pues, ¿para qué? Si se iba a seguir cortando. Y dije, pues, ¿para qué voy a seguir batallando? ¿Para qué? Llegando bien tumbada y perrona como debe ser. Así es, Gris Macías. Qué bueno que estás. Muchas gracias, Karen. Aquí andamos, Pati. Muchas gracias. Y les agradecería que me regalaran también un like en el YouTube. Tenemos... Y es que a muchas les gustan más los en vivos ahí porque, pues, no aparece el... Ay, mira, Pati, ¿qué eras? No aparece su Face. Tenemos 344. No, hombre, faltan muchos para poder hacer en vivos ahí. Pero bueno, poco a poquito. Empezamos con poquito y no pasa nada. Se puede volver a levantar el canal. Se sigue cortando. Híjole. ¿Por qué te cortas de repente? No te escuchas. A ver, es que esto... A ver, ahora sí, le subí todo el volumen a la bocina. Hola, María Félix Almaraz, bienvenida, te mando un saludo muy, muy grande a tumbar a las estafadoras de Leticia. A ver, ahora sí me escucho, porque ya le subí todo el volumen. Bien tumbada y perrona, ahorita van a llegar las sopilotas de la Leti. Sí, van a venir a defenderlas, pero de una vez se los advierto. Traigan un buen topper, traigan una cacerola, una charola, un pote, como le dicen por estos rumbos. Porque les doy hasta para llevar. Aquí no van a venir a ofender. Aquí no están en el live de la Leti. Aquí no. Aquí se les lee y van bloqueadas por la libre. Jalacho. Muchas gracias, María Ramírez. Bienvenida. De verdad que se los agradezco. Yo creo que ya están enteradas de que la señora Lupe volvió a sus andadas anteriores. Recuerden que cuando la Lupe inició en las páginas, inició como... El Fogón de Lupita. Ahí nos mostraba un escenario humilde, un escenario pobre, un escenario de muchas carencias, un escenario que a primera vista decías, ah, no, sí lo necesita la señora, y caías. La señora tenía su casa llena de trapos, de cortinas sucias, y tú decías, ay, no, sí, pobrecita, pero cuando... ¿La apoyaban? ¿Qué hacía la señora? Ah, no, pues iba a los tacos con el marido. Para que te diera coraje a ti.
Lo mismo está haciendo ahorita con su casita que está levantando en su terreno. Ya empezó a acomodar los muebles para que digan, ay, pobre mujer, ¿cómo va a vivir así? Ven, y ya está pidiendo la señora desesperada. Desesperada está pidiendo, y textual se los digo. Si quieren mandarme en el superchat, si me quieren apoyar, aquí está el superchat. Así lo dice ella en su canal de YouTube. Ahora se hace la víctima y dice, no me mandes estrellas porque les dé envidia. No, señoras, mándenle ustedes las estrellas que quieran, mándenle su quincena, su raya, su semana completa. Pero de verdad, no caigan, que no las engañen, que no las manipulen. Puro cuento. Ya se peleó otra vez. Es puro cuento, no es cierto, no están peleados. Lo que pasa es que manda a descansar al hembro al rancho. Porque así generan más, cada quien por su lado generan más billete. Porque corren para acá con la Lupe, ahí vamos a ver qué dice el trompudo. Corren para acá con el trompudo y corren a ver qué dice el trompudo, a ver si es cierto. No es cierto, es mentira, que está llorando la Lupe. Miren, la Lupe es buenísima para actuar. ¿Cuántas veces no les ha echado mentiras? ¿Cuántas no, veces no les ha mentido sobre ciertos eventos que ha pasado ella? Porque a ella nadie, nada le van a ir a contar. Ella ya pasó por todo. Así que por favor, yo desde ahorita les digo, no caigan. Anda la señora que en alguna ocasión le mandó dinero para que se fuera de compras a Coppel. Y yo desde aquí le aplaudo a Lupe lo que hizo. Porque siempre se les ha dicho, no caigan, no le manden dinero. Y ahí está. Y todavía se enojaba la señora porque le decían, ay, Lupita, cómprale algo a los niños. Ah, no, y la señora decía, no, si yo se lo mandé a ella. Que utilice el dinero para ella y don Pablo. Ah, porque hasta eso, don Pablo, el don, señoras, se gana. Y ese hombre no merece ni el don ni hombre. A ese hombre simplemente Pablo o el apodo. No hay más. Ahora anda la señora reclamando. ¿Qué reclama si ella se lo dio? Si sabe que la Lupe le iba a pagar mal, ¿para qué le mandó? La Lupe no da paso sin guarache. Ahorita me voy por agua. También anda una señora reclamando lo de sus kits. Allá anda la señora reclamándole sus kits. Se lo dijimos. La señora no manda lo que promete. Pero no nos hacen caso porque ellas dicen que les tenemos envidia y ellas por darnos en la torre, ah, no, pues van y le apoyan. Ahora, apóyenla. Mándenle para su techo y van a ver cómo les va a pagar. No es la primera, nada más que hay gente, pero te escucho rara la voz. Marcela, no. Igual la vez pasada, creo que fuiste tú la que me dijiste, pero no. No entiendo cómo Luis deja de... No, Gris. Ay, como que traigo algo atorado. Gris, ¿y sabes qué es lo peor? Lo peor, que la mamá la exhibe. La mamá dice, miren las nalgotas, miren esto, miren lo otro, tiene cuerpo de brasileña. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, Leticia, a decir eso? Yo voy a hacer una página, dice, quien me quiere acompañar, voy a bailar el ratón vaquero y el oso polar, mejor que las patas de ganso. De una vez, Claudia, aquí te seguimos. Te seguimos. Tú te pones a llorar unas dos, tres lloradas a la semana que te eches y mira, vas a ver si no vas a sacar buena lana como la Leti, que ya está. Acuérdense que ya viene el otro evento, ¿eh? Se aproxima el otro evento. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ahora la Brenda y la Leti andan de exhibicionistas enseñando todo para subir el rating y les encantan que los vatos les digan cosas. Eso es lo que se gana. Y que no vengan a decir que le tenemos envidia, ¿eh? No, 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 no. Yo ese cuerpo no lo envidio. No lo envidia, llegué a envidiar ni cuando tenía 20 años, de verdad. Ni cuando tenía 20 años envidio ese cuerpo. Menos ahora que ya tengo 40. Bueno, casi 41, pero no, señoras, no. Lo que tienen que hacer para poder comer de verdad. Me tumbaron el canal, yo sigo comiendo bien rico y sabroso. Hasta la playa me fui este fin de semana en su
A ver, ¿por qué me salí de aquí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bien tumbada y perrona. Ahorita van a llegar las sopilotas de Ledri. Más bien una perra atropellada. Mientras no me lleguen bailando el ratón vaquero, no pasa nada. El Trompas dijo, él gana muy bien en Face como para trabajar. Mía, y fíjate, nada más tiene de 500 a 600 vistas. Pero si se echa 3 en vivos al día, échale pluma nada más. Y nada más está leyendo porque no te aporta nada, no te da un consejo, no te hace un análisis, no te hace nada más, está leyendo. Y hasta eso, no sabe leer. Hace rato todo torcido leía, pero él es, y decía, y todavía decía, ay, no te entendí. Pues no te entendí, pues no lees bien. Él no va a trabajar ya, ya dijo que no va a regresar a trabajar. Porque es mejor estarse rascando los cojones en su casa a tener que salir temprano a trabajar de lunes a sábado y quizás hasta los domingos. Para él es mejor estar en casa. Total, las señoras que se están muriendo por él, lo mantienen. Ahí le subí un video al YouTube donde él dice que no va a regresar a trabajar a la Pepsi, quizá como accionista sí, pero como empleado ya no, porque ya dio lo que tenía que dar. O sea, como que dijo no, yo quiero ser el jefe y como no soy el jefe, me voy. Textualmente no lo dijo, pero eso dio a entender. Según nunca supieron, ¿por qué no fue la Hortensia y la tía Silvia a la fiesta? Tampoco subió a los tíos por ahí. Según la fiesta iba a ser en casa de la abuela y cambiaron los planes y fue en casa de la lechuca. Ay, gato encerrado. Yo creo que para poder sacar a la pato, y si se dieron cuenta, la primera transmisión que hizo fue dándole de comer a la pato. Ella muy tumbada y bien perrona, ¿eh? Ella bien como muchacha, como chavarruca, muchacha, joven. Y la pato, y la pati como siempre queriendo llamar la atención a la señora. Y al otro día, llorando ya, no vuelve a hacer fiestas, se gasta mucho. No se preocupen, ya vienen los 16 años de su hija y les va a hacer lo mismo. La estufa que está pidiendo no es prioridad ahorita. Ya dijo que le llega mucho de luz, así que muñeconas, desembolsen porque a la Leti le llegó mucha luz. Tiene que ver cómo va a componer una parte de su casa y yo digo, bueno, cómo va a reparar algo que no es de ella, cómo va a modificar algo que supuestamente no es de ella, porque las tiene bien compradas con el te amo mi amor, saludos a Brando, a Jason, a fulanito, sotanito y a menganito, con eso las compra. Con el Dios te bendiga, te multiplique y te da más. Yo no entiendo cómo le crean. A mí me gustaría de verdad que la doctora psiquiatra le hiciera un análisis a la gente que de verdad le aporta, le ayuda. ¿Qué pensará esa gente o qué pasará por sus cabezas de estar creyendo en las mentiras? Yo no sé quién está mal o peor, si Leti o la que le mandan. Lo mismo con Leti. De verdad. Porque vienen a decir que uno les tiene envidia por todo lo que han logrado. Señora, las cosas se logran con nuestro trabajo y el sudor de nuestra frente, no estar estirando la mano y pidiendo a ver quién me va a regalar. Pongan atención a lo que dijo Lupe, que están separados como pareja. Ya cuando regrese el flojo serán como roomies. Ay, Esther García, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces la señora no ha dicho que se están separando? Y es mentira, no es cierto, no están separados. Realmente es un show montado por ellos y yo sé que parezco grabadora y lo repito cada rato, pero es real. Siempre tienen que montar un show para generar lástima. Pobrecita, mire el hombre acá en la ciudad. Ella con sus hijos luchando, mira, los atiende, no es cierto, señoras. ¿Cuántas veces los niños no le piden de comer y no les da? Ve con tu madrina, ve con tu tía, ¿cuántas veces no le dicen, mamá, puedo? O sea, hasta para la comida le pide permiso el niño. La comida la tiene escondida. Y eso es para los ojos de ellas, eso está bien. ¿Cuántas veces ha mostrado a sus niños extremadamente sucios? No merecen esos niños estar así. Aunque digan, es que así son felices. Pues sí, pero con una vez a la semana no les va a pasar nada que los bañe.
Permíteme, ya me voy a regresar aquí. Leti le tuvo que rogar al branding y que de perdido diga cinco palabras. Ridículo. Ese mensaje que dio el Brandon cuando lo visitó el DIF es tal cual lo dio cuando internaron a Lupita. Ah, perdona, Leticia. Yo realmente, ese chamaco se presta para todos los circos porque él se beneficia. No trabaja. No trabaja. Muchos dicen, es que Leticia también trabaja. A ver, que digan que trabaja. No es cierto, no es cierto, no trabajan. Viven de lo que la gente les da y manipulando a la gente, mintiéndole a la gente. Pero sigue sacando. Oh, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué tal el día de hoy dio la noticia de que su hija ahora sí se va a la natación y quimioterapia? Y mira, ¿desde cuándo viene diciendo eso, Clay? Hace mucho. La lleva un sábado y dos, tres sábados, ¿no? Es mentira, es mentira. La señora, mira, la señora quiere billete. Ahorita, como ya se le acabó con la fiesta, pues quiere billete. Hoy ya se aplicó porque sabe que le van a llegar. Pues ojalá, pero ojalá, porque esa niña realmente lo necesita. Quiere dinero, claro. Pero sigue sacando a su hija y a Brenda también, así que mostrando. Si no la muestran, es que si no, Mauricia, si no dicen, vamos a comer con Pato, vamos a bañar a Pato, vamos a peinar a Pato. Pues la Pato, saben que la Pato les genera dinero. Y lo van a seguir haciendo. Lo van a dejar de hacer hasta el día que ellas trabajen. Ese día va a desaparecer. Como la manera tan humillante y denigrante de Leticia hacia su yerno. Miren, mírenlo calentando tortillas. No tiene nada de malo que caliente tortillas. No tiene nada de malo. Todos los hombres lo pueden hacer. Pero ¿por qué exhibirlo de esa manera? Para todo, Luis, 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 Luis. No, hombre, Luis es su chacho, pero bien merecido se lo tiene, porque ahí está, eso es lo que le gusta. Hoy le comentaron en un grupo de la Letita que a qué hora mostraba a la enferma por la Pato. Otra le dijo que cuando ya no está enferma se le acaba su mina de oro y todas las borregas se le fueron encima. Es que Lucía, no puedes decirle algo porque enseguida te brinca una. Ay, ya hasta se me olvidó el nombre de esta mujer que a todas les contesta. No sé si es prima, sobrina, hermana de ella, pero a todas les contesta. No le puedes decir algo, un consejo positivo porque lo toman a mal. Decirle, oye, trabaja, pues está mal. Decirle, oye, pues atienda a la niña, está mal. Porque a ella nadie le va a venir a decir cómo debe de atender a su niña, porque la tiene desde hace 16 años. Y no es nada fácil atender a una niña con discapacidad. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible. Dice, cuando Deleti dijo que hasta el amigo del Brandon trabaja, la Brenda se puso a reír a carcajadas. Yo nada más leí que era otra boquita más. Así que esas, ni Eri Almonte, ni Jessy Gallegos, de una vez, manden más, manden a sus mariditos a trabajar el doble, porque ya hay más para dar. Esta es otra, la Yuya mentada. Pero hoy como que la Yuya hizo un comentario como que no muy favorable para ella, ¿eh? Como que no le gustó a la Yuya lo que vio y no hizo un comentario agradable. Eso yo lo leí. Ya está pidiendo para la estufa desde noviembre la debió de haber comprado, pero como se hizo la biche, pues se gastó el dinero, hizo su fiesta, no le alcanzó. Ahora está pidiendo para la estufa y va a empezar a pedir para modificar una parte de la casa. A Lupe se le apareció la Rosa de Guadalupe y le sopló el airecito y ¡boom! Que le devuelven sus páginas restringidas. Haz lo mismo, Pati, a ver si te devuelven tu canal. No, ya no, yo lo cerré, Esther. La regué, de verdad. La regué. Yo lo cerré. El canal se cerraba hoy, pero yo lo cerré desde la semana pasada y no debí de haberlo cerrado. Ni modos. Empecé sin. Éramos tres nada más. En el canal. Empecé con tres, empezamos tres y tardamos como 8 días así. Así que pues no me preocupa, de verdad, no me preocupa. Y hasta que lleguemos a los 1000, se va a poder hacer en vivo. Algún día, unos 3, 4, 5 meses, 6 meses, no sé cuánto se vaya a llevar, pero ahí vamos a estar también. Eso de las páginas restringidas es mentira, no es cierto.
Yo pienso que quizá le restringieron la monetización y acuérdense que el payaso no vive de aplausos. Ha de haber dicho, pues ¿para qué estoy aquí? Si no estoy ganando, me voy al YouTube. Eso es lo que está haciendo Lupe. Lupe tiene, hasta ella ni se acuerda qué tantas páginas tiene. Lupe tiene muchas páginas monetizadas. Así que si no hacen una, hacen otra. Ahora, que le hayan restringido su perfil es otra cosa. Eso es lo que debe decir. Y debe de decir por qué y cuál perfil y mostrárselos. No nada más decir, porque cualquiera puede venir a decir que lo muestre, que no las engañe. Para ella es más fácil pedir depósitos en efectivo, porque le llegan al 100%. Las estrellas no. Lo mismo con el superchat, que hoy descaradamente dijo, apóyenme en el superchat. Ah, pero ya saltó una. Ahora, para que se te quite, cuando Rosita empieza a monetizar, le voy a mandar 200 a ella. Desde aquí le digo, señora, a Lupe le mandó para que nos arda a nosotras. Mira, nosotras bien contentas. Qué bueno que le mandó, qué bueno. Se compró buena ropa en Coppel. Bueno, ni tan buena. Ahora, para que se enoje Lupe, le va a mandar a su hermana. Señora, desde aquí le digo, no regale su dinero. Mire, aquí mismo en mi página les compartí a una muchacha, déjenme, a una muchacha que ella está recaudando para un trasplante de pulmón. De verdad, esta muchacha necesita ayuda urgentemente. Y aquí se los compartí. Así que, señora, piense a quién le va a regalar su dinero. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero nada más ve a quién, porque hay muchos falsos que andan aquí pidiendo. No caigan. A ver, la página se llama. ¿Cómo se llama la muchacha? Se llama la página Apoyemos a Diana a cumplir su sueño. La muchacha es oxígeno dependiente desde hace muchos años. Necesita un trasplante de pulmón. La muchacha hace rifas. De hecho, ayer rifaron un carro así bien. Ayer vi que rifaron el carro. A ese es el tipo de gente que debemos de estar apoyando, no a esas zánganas que están buenas y sanas para salir a trabajar, para levantarse todos los días temprano, para cumplir con su horario laboral y dejen de estar pidiendo. De verdad, desde aquí se los digo, no por darle en la torre a una, van a ir a depositarle. Es su dinero, de verdad es su dinero, pero el problema es que luego se están lamentando y esos lamentos nosotros son los que no queremos. Sí, responde, responde. Dice, sí, Pati, lo han hecho en múltiples ocasiones, pero deja la puerta abierta usando la palabra como pare. No entendí, no, no entendí este. Siempre se compra ropa la Leticia para cada fiesta, el traje de su cumpleaños, ya ni se pone la Leticia muy mal. Una seguidora le dijo a Leti, tú bien arreglada y Pato columna. Es que es la verdad, Gris. Es la verdad. Yo pensé que a la niña le iban a vestir con vestidazo, pues no tan, tan así tan elegante, pero yo dije, la van a vestir y pues es una fiesta. Pero con trabajo la sacó. Yo creo que por eso la hizo ahí, para encerrarla otra vez y ya se pueda estar divirtiendo a gusto la señora. Sí, señora Julia, ella se va a burlar de usted porque sigue ayudando a su familia. Es lo mismo, Stephanie, que ayudas a la Petra, a Yasmín, a Rosita, que son muy diferentes, Rosita, pero Rosita, Rosita está buena para jalarle también todavía. Lo mismo le van a hacer. Ahora, hasta las seguidoras de Lupe se burlan de ellas. Cuando, mira, antes se defendían mutuamente y ahora se están burlando de ellas en el YouTube. De verdad, no caigan, no, que no las, que no se compadezcan de ellas. Dijo una vecina que Leti quiere estufa, la Brenda se la lleve para mí, que ya no tiene los muebles que le dieron a la Brenda. Exactamente, que se la pasen, si quiere estufa, que se la pase. Dijo su vecina que lo subieron a vender a un grupo de Querétaro. ¿Será cierto, Brigitte? Vamos a hacer una investigación sobre eso.
También, según vende sus cosméticos y no los envía, que se queda con el dinero de las seguidoras, también según hace cursos cobra y no los da. Frida, lo de la entrega de los kits de Terramar no es nuevo, no es novedad, no es reciente. Eso lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Desde que empezó, no los enviaba o hacía rifas fraudulentas. Siempre ganaban las mismas. Lástima, lástima que ya no hay, ya no está su página, porque ahí, mira, se fue mucha evidencia. Qué feo, Oralete dice, cómanse todos menos las costillas, se advierte que son exclusivas de... ¡Ay! Hasta eso es hambriada la señora. Ah, no, pero ya lo hizo una vez con su mamá y las donas, Marcela. Según le regalaron donas y le dijeron, darle una a tu mamá. Bueno, logró darle a su mamá y le dijo, escoge mamá, pero esta no, porque esta es mía. ¿Cómo vas a ser hambriada con tu propia madre? Es, escoja mamá, y si mi mamá escoge dos, dos le doy, si quiere tres, tres le doy. Pero hasta eso, se imaginan, si no comparte con su familia, ustedes creen, seguidoras de ella, que va a compartir algo con ustedes. No, señoras, es más, Leticia en su vida ni las topa. Y siempre va a leer a las mismas, que ya sabemos quiénes son. ¿Y saben por qué? Porque son las principales aportadoras de estrellas. Siempre. A ver, permítanme. Yo, a ver, a ver, a ver. Mostrar como muestro aquí. Yo creo que la verdad se regresó porque ahora no les pueden hacer esas comelonas que les hacían y no, como le ayudaban siempre, tampoco lo que quieren visitar en esa casa. Hoy hacía una comida como para un ejército completo. ¿Qué pasó con el DIF? Pues según la visitó y no encontró absolutamente nada. La señora ni peinó a la pato para la fiesta, ni un moño le puso, ya ven que estaban acostumbrados a ponerle moño, ni moño le puso. Alá y se va, así que ni modos. Pati, eres genial, muchas gracias. Rosy Correa, muchas, muchas, muchas gracias. A ver, déjenme subo tantito, déjenme subir tantito. Leti súper aplicada, Patito desayunó en familia, milagro que logró que el milagro seguramente la debió de llevar al doctor para presentar el certificado que le pidieron a Natalia. Pues ella dijo que no le encontró nada el DIF. Nada le encontraron, al contrario, la felicitaron, así como la del fogón, por ser una excelente y buena madre. Tiene razón, siempre tiene una excusa para no ir a llevarla, o Luis se lo merece el trato por parásito. Por supuesto que eso es lo que se merece, por no querer levantarse temprano, por querer perder la noción del tiempo durmiendo, porque si se levantara como todos a trabajar, no estaría haciendo eso. Pero le gusta que lo estén manteniendo las señoras y las muchachonas. Dice, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude en todo momento de nuestras vidas. Bendiciones a todos. Bendiciones de regreso, Lupita García, de verdad. Y un saludo muy, muy grande y bendiciones para las señoras que están aquí y que se tienen que levantar temprano a trabajar, de verdad. Es pesado, es duro. Todavía llegar de tu trabajo, atender un hogar, una casa, una familia, tus hijos, hacer comida, limpiar tu casa. Qué chido, ¿no? Qué chido que estés todo el día con el cel ahí a la intemperie, grabando y recibiendo mensajes de odio, mensajes atacándote lo mala que eres. Pero pues como tienes que comer, lo tienes que aguantar. Hola, hola, señora, no había visto, ya vi lo que la puso la Dora. Ah, sí, puso que las convocó Rocío. Convocó Rocío a que reporten esta página, es que está equivocada la señora. La señora está equivocada. Pero está bien, miren, hasta ahorita aquí me dice ni una restricción, ninguna. No tengo restricciones en la página y la página ya va a cumplir un año, si no me equivoco, en junio. Así que no pasa nada, si no te encuentran nada, no pasa nada. ¿No has visto a ver la página de Estilo y Belleza en compañía de Maye? Frida, ya la vi. Ya estuve viendo a esa señora. Nada más, es lo mismo que Yanis. Nada más que de verdad que yo quisiera tener todo el día, que yo esté aquí en la computadora metida, pero no puedo meterme todo el día.
No puedo, pero ya le eché un vistazo y un ojazo y sí es cierto lo que dicen. La señora es, yo creo que es hermana de las otras dos. Pero sí está cañón. Y no vayan a ir a ver su página, ¿eh? Porque si no, menos va a trabajar. Saludos desde Veracruz. Ahora lo mostrar, ¿por qué me lo oculta? Saludos desde Veracruz. Me gusta mucho tu canal y la crítica constructiva que realizas con ese toque de picardía. La señora Leticia cada vez más loca y rayada. Por supuesto, pobrecita. Yo escuchando una repetición y aquí en vivo 30 minutos perdiéndome. Muchas gracias, Montoya. Muchas gracias. Otra desquiciada, la Tatis. No, no, Selena. Ya la Tatis, ya la perdimos. Ya perdimos a la Tatis. Ya no hace en vivos de maquillaje. Solamente te enseña cómo poner rímel y labial. Ya lo demás, olvidémonos de que vamos a aprender con la maestra Tatis. Porque tenía un grupo donde daba clases. Buenísima, pero ya la perdimos. Ya nada más ella sabe menear las carnes. Y como dicen. Y muéranse de envidia. No, tampoco. Tampoco para la Tati. Tendrá mucho dinero, pero envidia, no, no y no. Ah, dice, yo la verdad no estoy de parte de nadie, pero no entiendo por qué el hate. A ver, a ver. Dejen que cada quien haga su lucha. ¿Cuál lucha? A ver, ¿cuál lucha? ¿Cuál lucha? Nadie obliga. Ay, se me va, permíteme. Nadie, ay, ¿por qué se me va? Nadie me obliga a dar estrellas, a ver, ¿por qué usted no da la cara? Aquí no le digo con el afán de joder o pelearme, no, no, no voy a pelear, prometo no pelearme. Digo, no todas van para allá, acuérdense todo lo mal que hacemos en esta vida, exactamente, todo se regresa, cuando maldices, se te regresa siete veces siete, sí es cierto eso. A ver cómo a los artistas que tienen dinero y aún así les ayudan. Araceli, hay una diferencia, tú estás diciendo artista. Artistas, esta señora de artista no tiene nada. Otra cosa, dos, los artistas son altruistas, la mayoría te hace labor altruista. Yo quiero que tú, Araceli, hagas un experimento y solamente le digas a Lupe, compárteme en tu página, a ver qué te va a decir. O le digas a Leti, compárteme. ¿Cuándo has visto que ellas te compartan páginas en las suyas? Nunca. ¿Y sabes por qué? Porque te van a cobrar. Porque no hacen nada de gratis. Porque no son agradecidas. Tú sí las puedes compartir mil veces en grupos, pero ellas no te van a compartir tu página. Y ya lo han dicho, ¿eh? Así que no, no debemos de confundir arte con fama. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso. ¿Famoso a base de qué? No llevas a tus hijos a la escuela, no atiendes a tus hijos, mira cómo los tienes, estás pidiendo porque pides dinero. Una cosa es decir, no sé, disfrazarlo, pero decir, apóyenme en el superchat es dinero, Araceli. No son palomitas las que está pidiendo, ellas no piden en especie, ellas piden dinero. Aquí no se debe de confundir. Arte con fama no tiene nada que ver. Y ellas de artista no tienen ni un pelo. Bien mal está, si a mí me gusta un artista, quiere estrellas, yo le mando porque tiene profesión y la Leti que hace. No, no, y los artistas te cantan. Óyeme, el flaco es el flaco de dónde es de Culiacán, creo. El flaco se la pasa cantando. Y yo, no, pues no tengo si no le mando, pero pues. No vas a confundir el ratón vaquero con que te quiera, no me acuerdo cómo la canta, pero no vas a confundir. Son artistas, eso es lo que no entienden. Y ellos nunca, nunca te van a decir, ay, es que no tengo para la luz, ay, es que nada más voy a comer frijoles, es que nada más voy a comer sopas Maruchan. Ellos jamás se van a victimizar delante de ti. Y estas señoras sí lo hacen todos los días. Todos los días. Dice, eres tú, el artista no lo necesita. No digo que Leti la necesite, pero ya cada quien hace con eso lo que reportarles y echarles dije, eso está mal. Es que si todas pensaran como tú, Araceli, no, 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 esto no sería lo mismo. Pero no confundas arte con fama. Ahí sí, debes de aprender a diferenciar una palabra de la otra. Ellas no son famosas, ellas no son artistas, perdón. ¿Qué te hacen?
que tú puedas aprender y digas, de ese arte aprendí esto, jalé esto y voy a hacerlo, voy a llevarlo a cabo. Aquí no se debe de confundir eso. Artista, tú lo dijiste, tiene buen contenido. Exactamente, Araceli. Dice, es que Arturo Peniche, no, pero Arturo Peniche te enseña a cocinar, Arturo Peniche te canta. Y no son los únicos, son muchos los que hacen lo mismo. Pero esta señora, a ver qué, una simple mortal, una gente común y corriente, se la pasa pidiendo, se la pasa limosneando, a eso le llama ser artista. Ah, entonces todos podemos ser artistas, aunque no tengamos ningún don, pero artistas todos podemos hacer entonces. Pues es lo mismo que estoy diciendo, ¿no entendiste? Mujer, solo que en otras palabras, hello. No, 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 la que no entiende aquí eres él y eres tú. A mí se me hace que eres del pueblo donde son bien tercos y no entienden. Pero si gustas, te lo explicamos con manzanitas. Si es artista, ¿qué les importa? Dice Aguilera AMG. Cada quien su vida, si no le gusta, no la ve. Ya a esta señora en qué le afecta, no entiendo. Te preguntaría si trajiste un topper, pero no voy a seguir leyendo hasta más adelante. Es más, esperen turno. Seguro aquí andan los bellos damos y la ratona. Ay, por supuesto que sí. La Leti no es artista, no es influencer. Ay, es un milagro de Dios. No, pues si es un milagro de Dios, no es artista. Hay que llamar al Vaticano para que la beatifiquen, la canonicen a la señora y tengamos una nueva beata en nuestro país. Así que dice, ay señora, por favor, fíjese bien en los comentarios, no le estoy diciendo a usted, no, yo te estoy leyendo, Araceli, y yo te estoy haciendo hincapié en que es un artista y que es una persona famosa. ¿Se fijaron que Luis trae una bolsita soldada igual que la Petra? Es la herencia del suegro gris, es herencia del suegro. Ah, mira, aquí ya me apareció otra cosa. Cada día aprendo cosas mejores. Ay, oh, Dios mío, Dios mío, belleza. Lo que no entiendo, ay, 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 lo que no entiendo de esta página, que como las critican a todas por mencionar algunas, pero están al pendiente de lo que hacen. Total, si no me gustan, no las veo y punto, solo gustan fama o vistas. No me expliquen, por favor. Anótalo en tu hielo, mi amor. Anótalo en el hielo. Y cuando dicen que es bien perrona, ¿de dónde es perrona? Porque estoy igual de fea que tú. No, no, qué cosas. Estilo y belleza en compañía de Maye pide que porque no tiene para comer y luego, luego le dan y ya se va a comprar comida hecha. Ese es el problema. Que se victimizan, ponen de parapeto a algún enfermo. Andas medio panda. Vamos a darle una vueltecita a estilo y belleza. Es que la gente, estas señoras que están entrando, no captan el nombre de la página. Si fuera, vente a cocinar conmigo, bueno, pues ahí les muestro que cocino, mi arte culinario. Pero no, señoras, esa no es la intención, no es la intención. Gente ignora, te popis tienen la astucia de manipular a sus proveedoras y les encanta las de USA. Patti, ¿qué opinas del Papona? No los quiere poner para rey del carnaval de Veracruz. Son unos aprovechados, Keira. Los dos son unos aprovechados. Y me atrevo a decirlo, son unos aprovechados porque, de verdad, a mí me da mucho sentimiento. Yeri, te mandé mis ahorros con mi mamá. Una niña gastándose sus ahorros para la Yeri. Y no así que ricachona, de verdad. Y la Yeri presumiéndole en la noche su piscina, su refrigerador como el que quería la del fogón, sus nuevos muebles, presumiéndoles de todo. Y luego boteando, no tiene un poquito de Mauser. Son unos aprovechados los dos. Es que me voy a ir a botear a Cancún. Es que me voy a ir a botear a Cacigotena en su municipio. Si es carnaval de Veracruz, del municipio de Veracruz. No es de toda la República. Son unos aprovechados los dos.
que saquen de su dinero, que dejen de comprar y ahorren y ahí lo metan, ¿no? Pero son los aprovechados, quieren que el pueblo les pague todo. Pero qué bueno, saben hacerlo, son astutos los dos. Paponas es otro mantenido. Es otro mantenido. Se meten a tu página a molestar y escriben el nombre de tu página y aún así no lo entienden. Ay, sí, ¿verdad? Por eso ya ni las voy a leer. Aparte no entienden, no saben diferenciar entre fama y arte. Así que de una vez váyanse a Wikipedia y de una vez chéquenlo, chéquenlo. En el video, oye, ay, se me va a ir este. En el video que hizo Leti, dijo que hasta ahora su mamá la quería a ella porque nunca la había querido, porque ella siempre estaba loca. Ay, Dios mío. Ella estaba con el síndrome de hiperactiva. Entonces necesitó tratarse desde chiquilla. Creo que ya se colgaron algunas borregas. Por aquí varios comentarios que ya miré, porque así se responden las mustias. Que sigan trabajándole, Rosy. Que sigan trabajando y manteniéndole. Al rato van a salir como la señora Julia, lamentándose. Y no vengan a lamentarse. De verdad, no se lamenten. Ya lo hecho, hecho está. Ya decir, sí, la regué, pero pues no. Me lo dijeron y no les creí. Yo por darles en la torre, ahí voy a darles. Esa cara de mosca muerta está bien gorro. Solo traga y se apla. Ay, Dios mío. Qué cosa. No necesito página ni limonear. Gano muy bien como para mantenerte, dice. ¿A quién vas a mantener, Rosa Rangel? ¿A quién van a mantener? Pues haz tu página y deja de quejar. A ver, a ver, a ver. Tu pendiente, ¿qué pendientes están de otras páginas? Póngase a... A ver, señora. Le contestaré. A ver, primero vamos a ver. Le voy a contestar. No vivir de los demás. ¿Qué pendientes están de otras páginas? Pónganse a hacer. Mi amor, usted lo que tiene que hacer, escúcheme bien, Mati Durán, lo que tiene que hacer es ponerse a estudiar, porque realmente no le entiendo a lo que me quiso decir. Hacer, hacer o ser. Sepa diferenciar. Ah, pero ya vi seguidora de Leti, con razón. Ah, también de Lupe. Sí, sí, con razón. Ya, 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 ya. Aprende a escribir, a hacer. Perfecto, Elizabeth Rivera. Bienvenida, Elizabeth Rivera. Un saludo muy, muy grande. Vivimos lo que trabajamos y duro desde las 5 de la madrugada, no como para... Exactamente, Rosa. No te levantas a las 12, 1 del día y te duermes a las 2, 3 de la mañana. Pierde la noción del tiempo. Pues haz tu página y deja de quejarte. Mira, Mari Durán, tráete tu topper. ¿De qué contenido hablas? A propósito, debes ser el lector de la Tati. Ay, madre, sí. Es que, ¿sabes qué, Esther? Que cuando te haces la lipo, pues a fuerza tienes que llevar una dieta y ejercicio. Y ellas piensan que nada más como estarte quitando, quitando y quitando. Y no, eso no es así. Nunca me he hecho la lipo. Y realmente jamás en mi vida me haría algo así. Jamás, jamás, jamás. Ya pasé muchas veces por quirófano y pasar otra más. Ni más. Me queda ahí en la plancha toda tiesa y fría. No, 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 no. Y todo por unos kilitos menos. No, mejor dejo de comer y esta me sale más barato. No necesito página ni limosnear. Gano muy bien como para mantenerte, dice Rosa Rangel. Eso es todo, Rosa Rangel. Esas son las que andan defendiendo a las señoras que flojas. Son flojas. Y luego todavía le gastan el dinero, la quincena, al marido para mandarle. A ver, dice, señora Pati, mi hermana necesita donadores de sangre urgente. Ella está en Torreón, en el centro de especialidades. 71, ella no pide dinero, no pide nada más que solo donarle. Donar son para mi sobrino. Ellos tienen 2 semanas en Torreón. Ella está durmiendo en el suelo por no separarse del hijo. Por favor, pídele a tus seguidoras de Torreón que abran su corazón. A ver, permíteme. Claudia. Permíteme, ocultar, prohibir, bloquear, suspender, fijar. No seas malita. Mándame un mensaje a la página ahorita, ya terminando el en vivo. Posteo esto en la página. ¿Sale? Con mucho, mucho gusto, de verdad. Así tal cual, o si... Bueno, ya lo fijé. Si... No, mejor mándame un mensaje con todos los datos y yo con mucho, mucho gusto lo posteo. Y no solo ahí, sino en otros grupos. ¿Sale? Así es, los artistas, algunos recogen perritos de la calle, los esterilizan y los ponen en adopción, ayudan en asilos de ancianos, orfanatos, investiga antes de hablar. Ah, claro, Esther, lo que pasa es que la gente se deja llevar por lo que ellas dicen. Es que los artistas piden porque yo no, y ellos tienen mucho dinero.
Pues sí, pero pues no vas a comparar. Ellos te regalan su tiempo, te regalan parte de su música. Las cocineras, por decir las señoras que hacen que cocinan, nos están regalando recetas. Y créanme que es una buena inversión la que hacen al hacer una receta. No solamente se ponen a decir tonteras, no, eso es arte. Es arte lo que hacen, pero las señoras no lo van a entender. No lo van a entender. Dice, pues a darles que aquí nadie las va a apoyar, le dice Carito. Hola Silvia Becerra, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Usaron a la pobre abuela de risa de teatro. Hace un vals de veras, qué vergüenza, qué pena de la familia, no tomaron nada en serio con la abuelita, pero hay un Dios que todo lo ve. La señora se prestó para eso. La señora se prestó. Pues vete allá donde te están ilustrando mucho con sus buenos videos, con muy poca educación, para que aprenda a comer allá, que allá se vaya, que aprenda a bailar el ratón vaquero, que aprenda a bailar el oso polar. Exacto, no son nada más que limosneros de la red. No es inf... A ver, vamos a ver esta conversación que se ve que está interesante. La Leti no es artista, no es influencer, exactamente, porque no nos deja nada bueno. No es nada. Dice, muy cierto, gente ignora. ¿Por qué se me van? Gente ignorante, popis, tiene la astucia de manipular a sus proveedores. Muy cierto, gente ignorante, sí son muy ignorantes. No son nada más que limosneros. Y luego vienen a decir que uno les tiene envidia. ¿Qué envidia le podemos tener aquí las mujeres luchonas y trabajadores? Trabajadoras, perdón. Deja de defender lo indefendible, le dice Selena a Mari. Es que yo siempre les digo, los animales a las 2 semanas abren los ojos. Ustedes tienen que esperar a que la señora les haga una agachada para poder decir, ah, sí, estaba mal. Híjole, sí, la regué. Le mandé y mira cómo me pagó. No lo digo yo. De verdad, a muchas les ha pagado mal porque son unas malagradecidas. Muerde la mano de quien les da de comer. Y de verdad, yo siempre lo he dicho, jamás, jamás hagas eso. Que si ya no te llevas con ella, no tienes por qué andar hablando mal. Pero no muerda la mano de quien les da de comer. Son moscas las paleras de cuca que por siempre vuelven a la mialda. ¿Qué cosas leo por aquí? Dice, ya te fijé. Ah, bueno, ya es que ya lo fijé. ¿Por qué me apareció tú? Ah, porque me aparece abajo. A ver, dice. Hola, ¿no has ido a ver a la página de Estilo y Belleza en compañía de Maya? Ella la vive pidiendo estrellas porque según tiene cáncer de estómago, dice Frida. También según vende sus cosméticos y no los envía, se queda con el dinero de las seguidoras. También según hace cursos, los cobra y no los da. Sí, estaba yo en lo cierto, era la señora que perdió un hijo hace poco. Voy a echarme otro clavado. Dice, la de esta página es tan trabajadora, dice, mi amor, yo te voy a decir una cosa, y escúchalo bien, yo sí trabajo. Por eso mis en vivo nada más los hago en la noche y no todos los días, porque tengo cosas que hacer. Si yo no trabajara, créeme que me sentaría, es más, ni en las vacaciones. Ni en las vacaciones me senté a hacerte dos en vivos al día o uno diario, porque tengo trabajo aquí en mi casa también. No creas que nada más me estoy rascando el queso, como tú y como las demás. No, no, mi amor, no, yo sí trabajo. Y tengo el orgullo de decir que, si Dios me lo permite, ya voy a cumplir 16 años al servicio del... Así que no tengo por qué ocultarlo, yo sí trabajo. No necesito. Ay. A ver, se me perdió ese comentario que empecé a leer. No sé ni por qué. No sé ni por qué. Pero, ay. Permíteme, permíteme, permíteme. Es que se me perdió ese comentario que empecé a leer. Maye lucra con supuestas enfermedades y vive de estar haciendo dramas y exigiendo estrellas sin dinero.
Sí, ya van varias personas que me mandaron mensaje de esta señora y la vamos a checar. Bueno, me voy a atrever a mandarle un mensaje, de verdad. Porque hay gente, o sea, no puedes estar lucrando con una enfermedad así, ni con tus hijos. No puedes hacer eso. Se dieron cuenta cuando estaban las mañanitas con Marecha y la Brenda se la pasó de espalda y cuando dio la vuelta los besó de fuera y por la mañana casi cuerada otra vez. Ay, Emma, sí lo vi. Pero como tiene bonito cuerpo, se le pasa. Dice, más lo que gastan en productos, tienen mucho dinero en la refrigeración llenitas. Ella, Rosita, es puro Sam's. Pero son despensas pequeñitas, ¿eh? Rascando el queso, eres tremenda. Ay, Fátima. Ay, no, qué cosas. Ponte un video, tengo mucho que no, a ver, que no veo a la Sacrosanta. Oye, Elizabeth. Ay, no, no sean así. Agarra las de USA para escribirles y ella vivir como reina. Es que Frida, ella piensa que en Estados Unidos los dólares se barren. No sabe que las señoras tienen que pagar una buena renta, tienen que levantarse temprano a cumplir sus horas y todavía hacer horas extras para poder mandarle a la señora. Está la señora que le mandó el comedor, hoy se lo recordaron y muchas brincaron, pero hoy se lo recordaron, no es agradecida, no cuida y no va a cuidar porque cuando las cosas no te cuestan, no las valoras, no las valoras. A ver, permítame. Este ya lo fijé y bien tumbada y pelona. Por favor, cheque este perfil de esta estafadora. Puedes ponerlo aquí, Daniela. Puedes ponerle aquí el link. O creo que no permite, ¿verdad? No, creo que no permite. Hoy Antonio, la esposa de Petra, dijo que los chiquillos hoy comenzaron clases. Hoy se inició clases en todo el territorio nacional al 100, al 100, a menos que tu escuela no esté en condiciones, no inician, pero hoy para todos se inició. Y miren, Gris, qué bueno que tocaste ese tema. Como anillo al dedo le cayó a la Lupe irse a vivir al terreno y llevarse a los chamacos a estudiar, porque hoy se abrió la convocatoria de becas para nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué quiere decir? Que van a recibir una mensualidad de casi 900 pesos al mes por chiquillo. La señora estaría recibiendo 2,400 por los tres para sus taquitos. Bien le cayó, porque no es para todas las escuelas. Más bien les están dando prioridad a las escuelas rurales. Sí. A esas escuelas, a las que están elegidos, les están dando prioridad. Y me imagino que la de los niños ya entran ahí. Así que bien le cayó a la señora. A ver, permíteme, voy a leer. Ay, como que se me cierra un ojo ya. Y si la Cuca se había comprometido para ir a traer a los maestros, pero en el live dijo que nadie le ayuda con la gasolina. ¿Ustedes creen que la señora va a poner dinero de su bolsillo para ir por ellos? Creo, si no me equivoco, que le pagan. Por ahí escuché que le pagan. ¿Para qué anda de ofrecida la señora si los maestros tienen su sueldo? ¿Para qué se ofrece? ¿Cuánto tiempo llevamos en el envío? Este no me lo está marcando. A ver. No me aparece cuánto tiempo. Ah, Daniela Zúñiga, ya vi tu foto de perfil, ¿eh? Sí, ya la recordé. Ahorita lo vamos a checar. A ver, permíteme, es que no veo aquí cuánto tiempo. Ah, aquí llevo 54 minutos. Es que esto me lo marca diferente, no sé ni por qué. ¿Qué está pasando aquí con mi en vivo? A ver, dice 143 likes, 315 personas. ¿Qué pasa, chicas? ¿Por qué no dar un like? Bajemos. Vamos dejando like para mostrar el apoyo a Pati. Muchas gracias, Chaparrita Soñadora, te lo agradezco. Sí, es cierto, tenemos 317 y 147 reacciones.
Y aquí no me aparecen las caritas de enojo, solamente reacciones. Pero no lo bloqueo ahorita. Yo después, cuando no tengo nada que hacer, así agarro mi teléfono y dije, ah, ahorita, o cuando me enojo, dije, voy a bloquear. Por cualquier cosita bloqueo. Ay, me agarro bloqueando. Eso sí, sí leo a todas. Uy, ya sacó de dónde comer sus taquitos la Lupe. Sí, Frida, sí le cayó como anillo al dedo eso. Ya hoy se abrió la convocatoria y cuando empiecen los pagos les van a pagar retroactivo desde enero hasta abril. Nada más échenle plumita cuánto dinero no va a recibir la señora para sus taquitos. Y si no lo sabía, pues aquí ya se lo estoy diciendo. Apúrese a hacer el trámite para que saque para sus taquitos. Porque para techo no creo, pero para sus taquitos sí. La Lupe dijo que los maestros ya la agarraron de su puerquito. Es, ¿cómo es? Una de cal por dos de arena, ¿cómo es? Una de arena por dos de cal. Así como ella agarra de puerquitas a las señoras que le están mandando dinero, así la agarraron a ella. Recuerden que siempre va a haber uno más vivo que tú, uno más astuto. Muchas gracias, Frida Martínez. Sí, ya me aquí en la esquina, es que antes me aparecía aquí en la parte inferior, ahora me aparece arriba. No sé por qué. Es que como que dice que estoy en videojuegos. Ay, Dios mío, si yo ni jugar esa cosa así. Leti, bien joroba y bien perrona. Vamos a mandar estrellas para otro pedazo de tela para la... Hoy dijo la Lupe que Nayeli debería abrir su propio salón de belleza. Pues que practique con ella. Que empiece a practicar con ella. Porque de verdad que no creo que dé una la muchacha. A ver, a ver, a ver. Disculpe, ¿y usted qué es defensora de las personas? Yo soy seguidora de Maye y las personas que hablan mal de ella son mala leche. Oye, oye, antes de que yo termine de leerte, fíjate que así decíamos, Alicia, así decíamos de Lupe, que eran malas personas las que hablaban de ella. Pero cuando tú te das cuenta de la finalidad de un en vivo de ellas, es cuando dices, canijo, sí es cierto. Esas no dan paso sin guarache. Esas no dan paso sin guarache. Habla mal de ellas, son mala leche. Ojalá y nunca pierdan un hijo y nunca se enfermen. Y nunca, a ver, se enfermen. Maye nos da maquillaje y sí está enferma. Yo nunca he escuchado que diga que tenga cáncer de estómago. Todavía está esperando, ¿qué dicen? Sus estudios. Esas personas que dicen que tienen cáncer, antes de saberlo, cómo se enteraron, no lo sé, pero siempre están molestando y diciéndole la muerte, deseándole la muerte a Maye. Eso es muy perverso. Ah, no, desearle la muerte, eso sí no, ¿eh? Eso sí no. Si tú la que estás hablando eres justa, investiga. Por supuesto, mira, a ver, me subo. Alicia, cuando a mí me dijeron sobre Yanis, yo me negué. Yo dije, no. No y no. ¿Por qué? Por la condición que tiene ella. Pero son dos cosas muy diferentes que tiene. Oxígeno dependiente y escoliosis. Yo dije no por la condición. Yo pensé que era una sola cosa. No voy a hablar. Yo me negué y dije que no. Pero cuando yo veo el video de la señora que se retira el oxígeno, se pone el oxímetro y su oxígeno no baja, dije, ah, no, sí es verdad lo que están diciendo. La señora quizá no necesita oxígeno. ¿Por qué se niega a presentar una parte médica actualizada? Estaba viendo que la señora subió una foto hace mucho, una foto de una niña llena de fierros, y dijo, aquí todavía yo tenía, no tenía, yo tenía cuellito. Dijo, todavía en esta foto tenía cuellito. Resulta que esas fotos las descargó de internet, no es ella. Ya compuso ahora, ya compuso esa publicación la señora Janet y puso foto de referencia, cuando ella había dicho que era ella. A mí hasta me sorprendió porque era una niña muy morenita y Yanis realmente no es morena. Entonces te das cuenta y dices, ah, no, pues, y fue que me atreví a decir, yo vi ese video donde la señora anda caminando en su casa sin oxígeno y se supone que ella no debe de quitarse el oxígeno. Así que yo antes de venir a hablar aquí, sí voy y me echo un clavado. No creas que nada más voy a decir, no, sí, yo llegué a ver esa página de la señora cuando fallece su niño. Sí me acuerdo. Y ahí mismo le decían que se estaba aprovechando, que si esto, que si lo otro. No sé si es mamá soltera, la verdad no sé, porque no la volví a ver, no me volvió a aparecer. Pero desearle la muerte a la señora, eso sí te digo, ¿eh? Ni a las otras, que son peores. Ni con las otras lo he hecho. Investiga esas personas que opinan sin saber, y si no les gusta la página, que no la vean.
ha ganado un diccionario, le dice Nadia Bañol. Deseándole todavía, dicen cáncer, investiga página, vean, te recomiendo una madre Marilo. Es que se apasionó la señora, se apasionó, pues está defendiendo a la persona que sigue. Pero sí, hay que checar primero. A ver, no creas que porque yo quiera tener seguidores voy a venir a hablar de algo falso de la persona, ¿eh? No, no, no y no. Yo no te voy a venir a echar falsedades aquí. Todo se documenta y todo se justifica. A mí también. A ver, vamos a leer a estas que las bloquearon, dice la señora. Vamos a leer estos comentarios, perdón. Esta vieja de Leti me tiene bloqueada, puedo decir unas cuantas. Vivian, a mí también me bloqueó. Pero, pues ahí nada más está uno leyendo. A mí también me bloqueó, no le gusta que le digan sus verdades. Ah, pero te deja para que la sigas mirando, para generar dinero, mensa, no es. Claudia, no las va a mí sí me bloqueó, ¿eh? A mí sí me bloqueó. Pero, por ejemplo, si la Brenda te bloquea, ya no te aparece su página. Pero si la Leti te bloquea, te sigue apareciendo. Sí, mensa, no es la señora. Por eso la Brenda no tiene muchas vistas. Reproducciones, perdón. Porque todas las que ha bloqueado, pues ya no la pueden ver, ya no aparecen. ¿Sí? La Leti es astuta, la señora. Ay, permítanme. Ay, y sigue la señora Araceli Ruelas. No, nada más porque de verdad que está muy interesante, como para que yo te vuelva a dar 5 minutos más, Araceli. No, no, no y no. Amo la forma de cómo te... No sé de qué me perdí, no tengo mucho que llegué y tanto que amo tus videos, especialmente tus live. Muchas gracias, chaparrita. Amo la forma como te expresas a pesar de esos parásitos. No merece respeto, tú le hablas con respeto. Es que así debe de ser, chaparrita. No, no... No ofenderlos tanto. Acuérdense que es tirar a callar, no a matar. Vamos a subir un tantito. Siempre termina mal con sus administradoras porque le dejan de dar cash. Ah, mira, ¿a poco hasta las administradoras le dan dinero? Fíjense que decía la Lupe de sus páginas, ahorita que dijiste administradoras, decía la Lupe, yo no sé qué va a pasar si los administradores se van a quedar con mi página. Ay, Lupe, si la administradora eres tú con un friego de cuentas falsas. Muchas cuentas falsas las tienes como administradora. ¿Quién se va a quedar con ellas? Pues tú. Las engañó. Una semana las engaña con la separación. Otra semana las engaña con la que le quieren tumbar sus páginas. Otra semana las va a engañar con los perros. Porque ya muchos dicen, ay, mira, hay que ayudarle con las croquetas. No, señoras. Si a usted le gusta recoger y levantar perros y tenerlos en casa, manténgalos. Ahora, si los va a dar en adopción, esterilícelos y regálelos. Porque no es responsabilidad de la gente estarle manteniendo perros a usted. Si queremos, vamos, salimos a la calle y les regalamos un frasco de la medida de un yogur a los perritos. Pero a usted no, es responsabilidad de usted. Usted se comprometió a cuidar esos perros que tiene. Sáquelos adelante y esterilícelos para que no se llene de más perros. Pero ahora resulta que es obligación de sus seguidores mantenerle a los perros. Ahora cualquiera puede tener 20 perros en su casa si se los van a mantener, pero no es fácil. Déjenme bajo party, ¿por qué no me lees? Soy Valentina, a ver, voy. Ay, ver conversación. Dice el Pati, ay, pero es que no me aparece. No me aparece. En YouTube los moderadores de la Lupe borran cualquier mensaje para que las nuevas no se den cuenta. Toda la vida Castañeda ha hecho eso. Los borran. Yo tengo el orgullo de verdad de decir, les decía, no lo borren. Déjenlo, yo lo leo. Si está muy grosero, simplemente no lo leo. Pero yo todo, absolutamente todo, leía en YouTube. Y aquí también. Ando buscando a Zoe, que dice que no la leo, pero no me aparece. Oigan, ¿cómo andan perdiendo estrellas la Brenda y la Leticia? Ya salen semi-encueradas como la Brenda enseñando las teturrias. En la Brenda dirán que es... Ay, Pati Mantra, qué cosa. No seas envidiosa, Pati. No seas envidiosa. Ay, ni que le metieron a dudar, ¿no?
Aquí vamos a aprender juntas, bien perronas y bien tumbadas de la pelona. ¿Quién ya aprendió a bailar el ratón vaquero? La. ¿Cómo era? No, y no, ni gracia tiene. Jamás. A ver. Ver conversación. Dice, ay, no se me vaya porque ando. Quiero leer esto, dice. Dice, ¿te puedo hacer una consulta? Tú también pides estrellas, es una duda que tengo. No tengo ni estrellas, Aguilera. No tengo estrellas. No pide estrellas, no, nunca pide estrellas. No, no tengo estrellas, no tiene estrellas. Pícale la estrella y verás que no es para que mandes estrellas. Sí, aparece una estrella ahí, pero no es por el algo del stream, algo así. Pero no, yo no tengo estrellas, mi amor. Jamás pide estrellas, ni lunas, ni soles. Patty no pide absolutamente nada, ni siquiera que la veamos. Quienes estamos aquí es porque amamos sus videos. Muchas gracias, chaparrita soñadora. No se le pueden enviar estrellas, ella las desactivó. No, Frida, este canal, esta página no monetiza ni con estrellas. No. Sí aparece una estrella ahí, pero es para que compartas. Para que compartan. Pero no, no tengo estrellas ni monetizado esa cosa, de verdad. Y si llegan a aparecer, me meto, yo no sé de eso, me meto a Google y enseguida busco cómo desactivar. Ahorita lo que quiero desactivar es unas pestañas. Realmente me meto y no me aparece. Quiero quitar unas pestañas de arriba que aparecen, no sé, comunidad, varios, y no puedo. Andaba enseñando los pechones, dice, todo. Ay, madre mía, Pati Mantra, sí es cierto. Pero al marido es lo que le gusta. Cuerpazo el de Maribel Guardia, que a sus 60 años se ve bien, pero la. A esa sí la envidio, fíjate, Andreina. A esa mujer, a la Maribel Guardia, a esa sí la envidio. A esa, mira, de todo le envidio. Nada más que no cante. Eso sí no me gusta. Del cuerpo nadie se lo quita. El ratón vaquero se quita el sombrero, se saca la pistola. La. Chango León Patty, eres tremenda. La pelona dice que tiene cuerpo de brasileña, Fátima. Cuerpo de brasileña. Un día de. Al rato te lo voy a subir el cuerpo de la brasileña. Versus. ¿Cómo les quedó el ojo a las que dicen que monetizas? Gracias a otras quedaron como payasas. Yo no monetizo. Y si yo nunca lo negué. En YouTube sí monetizaba. En YouTube sí monetizaba. Nunca se los negué. Y hasta les dije los ingresos. Pero aquí no tengo por qué decirles. Aquí no se monetiza el. Tiene. ¿Cuántos seguidores tiene el canal en la página? Ay, se me salí, me salí. Tiene 9.539. No, no puedes monetizar una página con 9.539 seguidores. Las estrellas sí las puedes activar antes de los 10.000. Sí es cierto, sí las puedes activar. Por cierto, Rosita, si quieres monetizar tu página con estrellitas, mandan un mensaje. Yo te guío. Yo no soy egoísta. Ahora dice la señora que te enseñó a abrir una página y monetizarla. No es cierto, no te enseñó bien porque tú ya puedes recibir estrellas. Mándame un mensaje, Rosita. ¿Cómo se llama la otra? Alma, Yasmín. Mándenme un mensaje. Y yo, miren, con mucho gusto, de verdad, porque no soy egoísta, les digo cómo hacerlo. Así que si gustan, manden un mensaje privadito a la página y yo les respondo y las voy guiando, hasta un videito les hago, de verdad. No es que yo esté, ay, que no, 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 sino que aquí mismo te aparece qué es lo que debes de hacer y qué necesitas, y ellas ya pueden. No necesitan tener 10.000 seguidores para que les activen las estrellas. Dice, ¿cuáles administradoras son? Ella y Nayeli. Y el Trompas y la Nayeli tienen cuatro páginas a su nombre. El Trompas también, y la Moco ni se diga, pero ellos mismos son. Entre ellos, hasta los grupos, Rosy, los grupos ellos los administran. Y ahí te aparece quiénes, y aparecen sus nombres y sus páginas. Así que no las engañen. Engañan a sus seguidoras, a las de nuestro lado. Jamás nos van a engañar porque nosotros no somos mensas. Dice, me lleva, me roba, me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar.
Me robaron los polar. A mí que estoy contigo por decir las cosas tal cual son, tal cual son. Duela que le duela. Saludos desde Ecuador, un abrazo, linda dama. Muchas gracias, saludos hasta Ecuador desde La Blanca, Mérida, gracias. Muchas, muchas gracias. Dice Rosa Silva, hola Pati, ¿cómo estás? Dale con todos, saludos desde San Antonio, Texas. Se corta demasiado el en vivo. ¿A poco se sigue cortando? Al principio sí. A ver. Hoy cobró Leti pensión de pato. Hoy sí la levantó temprano y no a las 2 de la tarde. ¿A poco le pagaron pensión hoy? ¿Ya la habían adelantado, Alejandra? Ah, pero es que ya pasó la veda electoral. ¿Y qué creen? Le pagaron retroactivo. Retroactivo. ¿Cómo ven? ¿Cuántos seguidores necesitas para las estrellas? Mariana, no es por seguidores, es por horas en reproducción. Te piden. A ver. A mí no me gusten. Ay, ¿cómo me meto? No, no puedo, ahorita me tengo que estar. Ay, aquí está. Aquí está. Ahorita te voy a decir qué necesitas para que te activen estrellas. No te piden seguidores. De entrada tienes que ser socio del programa. A ver, configurar. Ah, no, no, no es este. No, no es este. No, no, aquí está. De entrada tienes que ser socio del programa Level. Aquí. A ver, permítame, no se me vayan. Estoy abriendo el creador. Primero tu página debe de estar configurada. Ay, tarda a aparecer. Dice, a ver, a ver. Tienes, a eso, ya estoy, eso es de lo de menos. Son dos puntos muy, muy importantes. Mínimo debes de tener 100 seguidores en la página, mínimo. Otro, haber realizado un video de contenido durante al menos 4 horas en los últimos 14 días. Ellas hacen en vivo diario, así que no se preocupen que en una semana lo llegan a la meta. El otro es haber realizado un video al menos 2 días en los últimos 14 días. Es lo único que te piden. Ya mandas tu solicitud y listo. Con eso le activan lo demás ellos ya lo cumplen. Con eso le activan las estrellas. Pero si gusta la señora Rosita, Yasmín, hasta Alma, Terramar, la otra señora que no tienen, manden un mensaje y yo les digo. Aquí ya está, señoras, ya está. Nada más es cuestión de que yo le haga un clic y envíe solicitud, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Mis comentarios, aquí ya lo leí. Parece, ay, madre mía, me lleva. A mí, hasta ya lo leí. Acabo de ir a ver un poco de Leti. Pues admiro su capacidad de reponerse tan rápido de una depresión. Esta tipa no tiene una idea de qué es eso. Y para variar un gasto a manos llenas. Innecesario, buen pretexto, el cumple de la mamá, asco de gente. Y prometió y dijo Miriam que no volvía a hacer fiesta porque la última vez no le fue muy bien. Y todas, ay, no, pero la fiesta no la hizo ella, la hizo Brenda. A ver, a ver, ¿a quién quieren engañar? Engañan a sus seguidoras, a nosotras ya no, no en vano. Tengo 40 años como para que me estén engañando. Nice. Patti, se debe crear con creador de. Ah, exactamente, por supuesto, lo descargas la aplicación, o bueno, yo aquí en la computadora la tengo descargada, entras directo. De hecho, la misma página te lleva a creador de estudio, Keira. Yo no recuerdo haberla descargado y te va guiando. Así que ellas ya pueden recibir estrellas. Nada más que la otra no les ha dicho, no les ha dicho porque no quiere compartirlas. Porque saben que hay mucha gente que se les va a voltear. Señoras, les repito, Rosita, Yasmín. ¿Y quién es la otra? Rosita, Yasmín. Todas ellas, todas. Manden un mensaje. No solo Lupe puede recibirles estrellas, ustedes también. Manden un mensaje. Y yo con gusto. Dice, ay no, Pati, mejor que se pongan a trabajar, bola de bobona, la Rosa, la Petra, la Yasmín y anexas. ¿Verdad que sí, Fátima? Bueno, sí, que sí es cierto, que salgan a trabajar a vender elotitos, chayotes, sí es cierto, Fátima,
Sí, es cierto, tienes razón. No, 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 no. Que les diga la señora Lupe, ya ven que ella las apoya en todo, ella las ayudó a crear y a monetizar una página porque eso es lo que sabe ella. No es cierto, no les he enseñado bien. Que les diga, que no sea mentirosa. No puede monetizar la página con anuncios. Eso sí no necesitas 10.000 seguidores y no sé cuántas reproducciones. Eso sí no pueden ellas. Pero estrellas ya pueden recibir, pero que se los diga a la Lupe, sí es cierto. Porque hasta ellas han de estar reportando mi página, sí es cierto. Pero para que vean que no soy, no, no lo voy a decir, ya cambié de opinión. Muchas gracias, Fátima Rodríguez, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Dice, don Amor, creo, y si no me equivoco, era el más cuerdo de esa familia y no buscaba estar mucho en los en vivos, era el chofer y mandar, era el que atendía el changarro, permítanme. Era el que tendía el changarro, Águeda. El señor era el que estaba al frente de todo, claro. Que desaparece, se va él y se le viene el mundo encima a la señora Leticia. ¿Cómo? Dice, yo no la veo y si la veo no aguanto ni 4 a 5 minutos. ¿Por qué crees que los videos que yo subo no pasan de 3? Permítame, permítame. Saludos, señora Tomás. Muchas gracias y bienvenida. Muchas, muchas gracias. Pati, toda la familia de la Leti tiene sobrepeso, hasta las hermanas. Y eso que las hermanas no toman producto, ¿eh? Porque ellas hicieron una jarra ayer, hoy, como de 20 sobres. De todo eso le meten. A ver, dice ella. Peor que ni se la robe el oso polar. Como me gustaría que de verdad se la llevara ahí muy lejos junto a los bobones. Ya está mamá. La mamá apoya en las trans tonterías de la pelona cuando antes la Leticia ni la pelaba. Pero para darles envidia a la Hortensia y a la hermana no hacen. Son unas víboras esas familias. No sé de verdad qué las llevó a hacer todo este tipo de shows. Se pausa mucho la transmisión. Híjole, se pausa. Se pausa. Ya no me leíste. Disculpa, ya no me leíste. Dime si eres legal. ¿Vas a investigar a esas personas que hacen páginas falsas para estar molestando a Maye? Yo quisiera la investigaras para ver que eres legal. Mi amor, yo no soy investigador privado. No, si fuera investigador privado no estuviera aquí en el Facebook. Yo anduviera allá por la DEA. O hasta aquí en la misma fiscalía. Pero no, yo no soy investigador privado. No, Alicia, no, no, no. Esta página no es ¿cómo te explico? Es que creo que eres nueva en el en vivo, ¿eh? Y es que antes en el YouTube te decía de qué se trataba, pero los videos ya no están. Pero no, yo no soy investigador privado. A las señoras que hacen páginas para molestarla, no, a ellas no. No creo que de la noche a la mañana se atrevan a hacer eso solo por molestarla. Si lo hacen es por algo. Hay grupos muy grandes en contra de Yanis. Yo no me puedo investigar a ellas. Es más fácil investigar a una persona que a muchas. Ahí si no, no soy investigador privado. Y no, hombre, si fuera investigador, el FBI, ay, me buscaría, pero yo no soy investigador privado. Ahí sí te la debo, Alicia Hernández, de verdad. De verdad que sí, sí te lo... Me gustaría que me mandaras un mensaje a la página y ya platico contigo y ya lo checamos, ¿sale? De verdad, no, no me gusta ser grosera, ni chocante, ni... Pero no, 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 es ahí sí no. Dicen que Brando y Uriel son novios. Ahí siempre dicen en los en vivos, entre broma y broma, la verdad, se asoma. Y hoy la Letita ya les pidió estrellas a sus fans para comprarse una estufa nueva, ternurita. Y la jura, por supuesto que se la van a mandar, ya le mandaron una vez. Ya le mandaron para la lavadora, ya le mandaron para la cocina, para el refrigerador. Ahora van por la segunda estufa. Por supuesto. Eso de, chicas, se activó la fiesta de estrellas, chicas, mándenme estrellitas. Óiganme, tan fácil que salir a buscar trabajo, de verdad, tan bonito que es trabajar. ¿Se imaginan que yo llegue con mi jefe y le diga, jefe, jefe, regálenme 500 pesos, jefe? ¿Qué es eso? Si el dinero se gana, no se regala. No, señoras, no caigan, no caigan, no, hombre. En lugar de quererlo consumir, se animan a la gente porque ellos están viendo, no ha habido resultados, al contrario. Miriam, eso sí es una estafa. Eso es una estafa.
¿cómo vas a promocionar algo estético y no se ve reflejado en tu cuerpo? A ver, dice, esta señora es tan chistosa, pero claro que es legal, Alicia. Las escuelas regresaron hoy a clases. Ayúdate tú misma, vuelve a la primaria, te aseguro que te va a servir mucho. Ella quiere que yo investigue a las que hacen perfiles o páginas para atacar a la señora. Pero es más fácil que la señora desmienta. Es más fácil que la señora salga a decir tengo esto, esto y esto. Hoy sí, y a callarnos bocas. Es más fácil que ponerme a investigar a 1,500 personas. Vamos a ver. 1:20 todavía. Dice, a ver, dice. No se corta, tal vez es su teléfono, le dice Elizabeth Rosa. No, como la vergüenza ni siquiera le pone el ejemplo a sus hijos de trabajar para ganarse el dinero honradamente, es una verdadera vergüenza. Pati, normalmente enseñamos a trabajar a los hijos desde chiquillos. O los padres nos enseñan a trabajar desde chiquillos, ella ni eso puede. Qué bonito ejemplo. Hoy sí, como dice el otro, qué bonita familia. Chesmense las que le mandan para que coman como marranos ese nido de vividores. A todos, Alma. Por cierto, es que sí le han bajado vistas y que le manden estrellas. Todo eso, Soledad, lo están haciendo porque le urge a la señora tirar colado, echar colado, ponerle lámina, no sé qué le vaya a hacer. Por eso inventan de todo, ya han inventado cosas muy fuertes. Cuando se le pase esto, va a empezar a hablar de la ex. Y así está, es un círculo. Va por turnos. Hoy me toca la ex, mañana me toca la separación, pasado me toca la tumbada de páginas, después me va a tocar los perros, después mi mamá que está enferma, después que me voy a la playa con todo lo que ya recaudé. Ay, señora, si quisiera techar su casa ya lo hubiera hecho. Pero para ella hay prioridades. Mostrar, dice Pati, la Yanni sé de verdad si sí está en esas condiciones. Recuerdo cuando hizo un en vivo al Canelo para que le obsequiera un tanque de oxígeno portátil porque decía que ella no conoce la playa y con él podría. Fíjate, Keira, que en el video que les compartí aquí de la muchacha que es oxígeno dependiente, se nota la forma en que ella habla, como que sí se fatiga al hablar. Y si tú la comparas con Janis, Janis te baila. Janis hasta te canta, Janis se mueve muy bien, Janis no se agita al hablar. Y eso es lo que da de qué pensar. Ahora está pidiendo para unas. Bueno, no está pidiendo, ahí sí me corto la lengua. No ha pedido para la silla de ruedas. Pero ya dijo que le gustaría comprarse una silla de ruedas. ¿Como para qué? Si la señora ve que baila bien. Hay un video donde la señora habla cosas fuertes. Fuertes. Cosas sexuales fuertes, que en su condición no cualquiera pensaría en esas cosas, de verdad. La señora, el otro te dijo que nada más tenía 6 pesos para comer y le decían, oye, pues vende algo, porque tiene muchas cosas que puede vender. Hoy sí que los males son para remediar los bienes, ¿cómo es? Los bienes son para remediar los males, ando como la Yeri toda con las patas cruzadas. Dijo que no, que mejor se apliquen y que le manden estrellas. Que no friegue, no es cierto, no tenía 6 pesos. Así las manipula y las chantajea a la muchacha. Es bien grosera, es bien grosera. Y dense cuenta, en la página que les compartí, la muchacha te inspira confianza, te inspira ternura. De verdad, no es lo mismo. Yo, para mí que la muchacha sí está fingiendo lo del oxígeno. Sí, físicamente sí tiene una enfermedad, sí la tiene. Pero lo otro, de verdad, está en duda. Ya no sabe ni qué inventar. No, hombre, funeraria Pimentel. La señora Lupe te va a inventar hasta que el perro le habló con tal de sacar dinero. Al changoleón una manipula la Brenda y la Leticia es un títere. Yo en una ocasión decía, Brandon, si quieres ser feliz, salte de ahí. Se fue 15 días de luna de miel y regresó. Sigue lo mismo. Es el amo de llaves, es el, ¿cómo le llamamos al servicio doméstico? Es el encargado del servicio doméstico, el muchacho, porque para todo lo traen, pero está bien, que se lo merecen. El sobrino dijo que tiene un terreno que lo venda para terminar su casa. ¿Qué sobrino? El de la Lupe.
Dice. Permítanme, voy a subir un poquito porque se me bajaron todas. Entonces eres un fraude, dice. Nada más. A ver, Alicia. Ya te dije que yo no soy investigadora privada. No entiendes. Nada más investigas a los que te conviene. A ver, a ver. Alicia, si tú a mí me dices que las señoras que están hablando mal de la que tú defiendes están pidiendo estrellas, se están victimizando, te están manipulando, yo con mucho gusto voy. Pero tú me vienes a pedir que yo investigue como a, no sé, 10, 20, 30 señoras. Si yo no soy investigador privado. Ahora, si tú me vas a pagar a mí por andarle chismosa investigándolo, con mucho gusto, mi amor. Pero que yo por hacerte un favor a ti quedar bien contigo. No, mi amor, si yo no necesito quedar bien contigo. Ahora resulta que te enojas porque no quiero ir a investigar a la señora. Si yo no soy investigadora privada, por Dios. Dice, entonces no hables de lo que no sabes. Por supuesto que no. Yo, mira, Alicia, que te quede bien claro. Yo siempre se los he dicho, que yo no me voy a venir a sentar aquí a decirte algo que no conozco. Y siempre lo he dicho y lo he recalcado. Pero eres nueva, ahí sí se nota. Hablas para ganar likes. ¿Qué es likes, mi amor? Mi amor, ¿qué es likes? ¿O qué entonces, por qué le haces caso a la gente perversa? Entonces, ¿y por qué de hacerte caso a ti, Alicia? ¿Por qué de hacerte caso a ti? No me interesa seguir viendo tu transmisión, pues por la libre, mi amor, ya me doy cuenta que eres igual o peor que ellas. No eres investigadora. Por supuesto que no soy investigadora. Bueno, sí soy, pero no de esto. No de esto, esto no lo investigo, ¿eh? Eres una persona sarcástica. No, mi amor, yo no lanzo sarcasmos. Yo lanzo verdades y realidades. Que tú lo tomes como otra forma es tu problema. Que Dios te perdone y te bendiga. Que te perdone a ti, mi amor. Que te perdone y que también te bendiga. Dice, ¿usted quiere, qué quiere que investigue a todas las que hacen páginas en contra de alguien? Eso es imposible. Es que no está bien, Fátima. No está bien la señora. No está bien. Gracias a Dios logré entender lo que quiso escribir la señora. Señora, me sangraron los ojos con su ortografía. Además de que no se le entiende nada, seguro es familiar de la familia Burrón. Antes de comentar, aprenda a escribir mejor. Dice, escribes como la O, ya que con la ortografía te descubrimos. Está basado sobre la verdad en los live. Prueba de que no ves tus en vivos. Dice, ya no haga el ridículo. Yo con esa ortografía mejor no escribía nada. ¿Saben qué? No acostumbro a meterme. Ay, pero es que es una señora ya grande. Pero ¿cómo se atreve a querer que yo investigue? ¿Se imaginan? Tendría yo que investigar a las 7,000 y tantas que están en un grupo de Yanis, a las que le tiran a... Bueno, no sé si... No, mientras, me equivoqué de grupo. Al otro de rateros, estafadores, algo así. Tendría yo que investigar a todos. No, señora, no, usted no sabe lo que viene a decir aquí, por favor. Ahora resulta, vaya usted y que le investiguen por otro lado. Déjate de bobadas y vete a aprender a escribir mejor. La verdad, ni mi nieta de 8 años tiene su ortografía, causas pena, casi me da cáncer en los ojos. Ay, no, señora. Dice, dime si eres legal, señora, si yo no soy la fiscalía. ¡Qué cosas de veras, eh! Dice, qué raro que aquí no hablan de la ley. A ver. Se expresa. A ver. ¿Qué dice? ¿Será la misma persona? Se expresa con... Lorena, yo creo que andas meando fuera del hoyo tú también, ¿eh? Aquí, ¿a poco mi acento es igual? Jálele a mandarle estrellitas a tu amo Don Pablo, porque por ahí te veo mandándole estrellitas. O de una vez. Ah, pero veo que... ¡Ay, eres de los Mochis! Te voy a hacer un comentario, pero no. Te puedo ofender y no, mi amor. No, mi amor. ¿Será alguna de las estafadoras que... A ver, dice... ¿Serás alguna de las estafadoras que habla la maldad? Se me hace que sí, chiquita.
Se me hace que sí, por eso es que anda aquí la señora, me ando fuera del hoyo, me ando fuera del hoyo. Váyase a la pizca mejor, váyase a la pizca. Doña, no meta Dios aquí, el clásico de las personas como usted, vaya a mantener a la Leti que solo se aprovechan de una persona incapaz. No se molesten, miren los likes de todos esos estafadores, ahora el vago de trompas presumiendo que compró ropa y esos. No, Luisa. Y ayer comiendo camarones, ¿no? Sin saber si sus hijos ya comieron, si comieron bien. Él comiendo a toda Mauser. Y los niños, quién sabe. Dice muchas. Dice Nubia. Te amo, Pati, toda mi admiración y mi respeto para ti, porque no te cansas de desenmascarar esas arpías asquerosas y dura contra esas mialdas. Aquí seguiremos, Nubia. Muchas gracias, chaparrita soñadora. Muchas, muchas gracias. ¿Cuánto llevamos? Ah, canijo, llevamos 1 hora y media. Ay, ya es mucho. No es ortografía, es octografía. Todavía me acuerdo de eso. Todavía me acuerdo de eso cuando la señora dijo que no era ortografía, es octografía. Madre, dije, este viene de vero a octágono el luchador. Póngale de aquí, órale. ¿Quién? A ver, ¿quién? Sigue la señora todavía. Dice, todavía sigue la señora. A ver, vamos a ver la parte. La señora quiere 5 minutos de atención. Uy, ¿para qué? Ya rugiste, León. Marcela Rodríguez. De pechito. No, señora. No, señora. No, 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 no tiene por qué. Mira, se ve que también baila el ratón vaquero, ¿eh? Se ve que también baila el ratón vaquero la señora. Bien tumbada y bien. Ay, no, señora, no haga eso usted. Ay, no, señora, no haga eso. No haga eso, se lo pido. Nada más porque no puedo subirles fotos aquí en el en vivo. De verdad, no puedo subirle fotos. Si no, harían así como yo. No, señora. No, es tirar a callar, no a matar y no. Mis respetos para usted, veo que tiene su tostón y no. Cuando son después de 40 mayores, que yo sí ya no me meto, pero cuando son menores, a darle. Pero no, señora, no haga eso. Cristo bendito, ¿qué es esto? Por los clavos de Cristo. Cristo bendito. Ay, madre, me quedé anonadada. Anonadada. Dicen, no eran los de Franklin's. Ay, madre, tenían los zapatos. Me perdí, me perdí. Los zapatos que tenía la pelona en la fiesta de su mom son de la Brenda, no eran de Frankenstein. Ay, sí, por cierto, parecían los de la 4. Parecían los de la 4, con el permiso de la 4. No me acuerdo cómo se llama la señora, pero la 4. Puede jurar que eres de su familia. Dice, les quisiera enseñar el verdadero mugrero que dice la señora Aida Marcela. Me encantaría. Terminando el en vivo, yo creo, yo sí puedo subir fotos. Terminando el en vivo, les voy a enseñar cuál es realmente el verdadero mugrero del que habla Aida. Así que Aida Marcela ya lo borró. Ya lo borró. Tuvo miedo. Tuvo miedo la señora y borró su comentario, si no me equivoco. ¿Verdad que lo borró? ¿Verdad que borró el si no les, al ratito les voy a poner el verdadero mugrero del que está hablando la señora. Lo borró, pero no importa. Aquí tengo ya en la captura. Para que para la próxima piense 2 veces antes de venir a hablar. Ah, qué bien, yo sí estoy lejos de él. Me gustaría algún día conocerlo. Me cae muy bien. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo se llama la página? Tiene razón, incluso vi cómo.
A uno de donde sí, somos de Guanajuato. Sí, ya tenía tiempo sin ver el video, hizo live en sus live, no dice groserías, el humor, y cuando dice groserías lees uno de otro TikTok, me hace el niño que es muy buena onda, Beto, él sí merece crecer. A ver, ¿de quién hablan? Hola señora, ya no ve, yo no la veo con Soy Beto. No, nunca me he metido con Soy Beto, Mariana, nunca he ido a ver a Soy Beto. No, nunca he ido. Déjame, le voy a dar clic aquí y le voy a dar, ok, seguir. Ya, aquí sí me aparece, mira. Aquí sí me aparece. Permíteme, ¿no? Voy a ver si me aparece. Porque sí le doy, pero a veces no sé por qué le doy me gusta y en lugar de me gusta es seguir, porque si no, no me llegan las notificaciones. Soy, ¿cómo se llama? Soy Beto05. Soy Beto05. Ah, sí, ya, listo. Fíjate que hace poco lo vi en un en vivo y según él son TikTok. Ya son puras. Ah, eso, no lo he visto en TikTok, ¿eh? Yo a quien sigo de verdad y les va a sacar una sonrisa es a la T-shirt, que es de Culiacán, y a la tía Chayo, que es aquí de mi tierra, la yucateca. Dice, Pati, la Lore ya no sale. ¿Será que el DIF sí le? No, Claudia, según leí, la operaron a la señora. Aunque hay muchos comentarios que a lo mejor está cuidando de su hijo, pero no creo. No creo, de verdad, no creo. No creo, está convaleciente. Vayan a los nombres, los nombres de las borregas que andan por aquí, luego van con el chisme a los en vivos. Y ni caso les hacen. Yo las guardo y luego voy y leo los comentarios y veo qué les dicen. Es cierto, todo le dicen a la penal. Ahí las mantiene informada y ni las gracias le dan. Yo creo que Lupe, en lugar de fincar una casa grande, mejor hago un chiquero al fin y así van a. Debería de hacer lo mismo que hizo en Guadalajara. Una obra negra y meterse a vivir. Así, así lo está haciendo para generar billete, dinero, morlacos, dólares, que son los que le gustan a la señora. Eso es lo que le gustan. No hace falta tener mucho sentido común para ver la clase de mujer que es la Letuca. Entonces, ¿por qué habrá tanta borrega ciega? Es lo que yo no entiendo de verdad. No entiendo cómo le creen. ¿Y qué tal lo que dijo el Trompas, que es mantenido gracias a los borreguitas que le mandan estrellitas? Vaya cínico, quiere ser accionista y nunca aprendió a decir Pexi. Y nunca va a aprender. Nunca va a aprender. Dice. Permítanme. Ay, ver conversación. La ridícula de la rueda que mueve se miraba el día de la. Vulgar. 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 No hay otra descripción. Permíteme, voy a subir. Permítame, nada más leo. Voy a leer. A todas las borregas diciendo que la letucha y la chicoche de la Brenda, que se veía no hermosa la Brenda con las boobies pidas de fuera, se veían tan asquerosas, corrientes y nacas. Sí, es cierto. Se me fue la señora Marcela, ¿qué le pasó? Tuvo miedo de que yo mostrara realmente el mugrero. Tuvo miedo de que yo le muestre cuál es el verdadero mugrero de la señora. Dice, esa señora que quiere que investigues a todos no saben escribir, no saben escribir. No, hombre, ¿te imaginas que me ponga yo a investigar todo? Oye, me dice, soy mitotera y chismosa, pero pues no al grado de investigar a mil. Creo que lo dijo específicamente por la señora que vino y dijo, ¿sabes qué? Ve y con la señora esta, ¿cómo se llama? La de aprendiendo con Maye, con Naye, Maye, algo así. Por ella lo dijo. ¿Cómo me voy a? ¿Te imaginas que me meto yo los perfiles de todo, investigar? No, hombre, ni que fuera el FBI, ni el FBI hace tanto. Soy de Torreón, no vivo ahí, pero tengo amigos y familia. Necesito más datos para compartirlo en mi Facebook. Se lo voy a agradecer. Se lo voy a agradecer con todo el corazón. Mi hermana está desesperada. Ay, Dios mío. Mira, mándame un mensaje. No se te olvide, ¿eh? No se te olvide que ya estoy por terminar el en vivo. Ya llevamos 1:40. Y terminando, de verdad que te lo voy a postear. Me lo mandas por mensaje y ya nada más yo copio y pego. No, no tengo todavía. No me ha llegado tu mensaje.
De verdad, mándame un mensaje y yo con mucho, mucho gusto lo voy a postear aquí y también en otros grupos. Permíteme, permíteme. Permítame. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a bajar. Conozco a Lupe Terramar, soy de Guadalajara y la señora vive como una puerca literal y se va al mercado San Juan de Dios y solo ella traga. La he visto varias veces, sus hijos todos hambriados y a ella le vale. ¿Te imaginas, Salvador? Si tú la has visto en persona, nosotros nada más la hemos visto unas cuantas veces y con eso tienes, porque no solamente el video del aguacate es el que la hizo famosa, no solamente fue el aguacate, fueron las chuletas que le dijo, esas chuletas son para tu papá. Tocino. No, porque el tocino es para que lo cene tu papá cuando llegue de trabajar. Tocino es con huevo porque al señor no le gustan los huevos solos, con la compañía de salsa. No, tiene que ser con tocino. Fue tocino, fue chuleta, fueron salchichas, fue aguacate. Les ha negado chocomil. Les ha negado leche, leche entera, leche de bronca. Hay un video donde les da y un poquito, mamá, y no tiene un poquito de leche, tiene como una botella de 2-3 litros. La señora es una egoísta hasta con sus hijos. Se imagina, si es con sus hijos, así ustedes creen que ustedes las va a voltear a ver. Dice, y usted. Usted tirando la Leti y apoyando a la Cuco, me equivoco, las dos son unas víboras. ¿Yo? ¿Quién le tira? Lola Luján, yo no apoyo a ninguna de las dos, ¿eh? No, yo no. Yo no apoyo a ninguna de las dos. La Leti paga riendo. No es cierto, Águeda. Es mentira. No es cierto. Hoy dijo que la quería modificar y cuando tú rentas una casa no la puedes modificar a tu gusto. Es al gusto del dueño. El otro dijo, Lupe, que ya no fregaran con lo del aguacate. Hoy sí que eso es como el 2 de octubre. No se olvida porque con eso se dio a conocer la señora egoísta. Dice, ya está tardando, señora. Váyase a la China o a Japón, le dicen a Alicia. A ver, sigue Alicia. Ah, no, ya desde hace rato. El mío también, pero ¿sabes qué? Yo trabajo para ganarme mi sustento y las estafas y limoneras en las redes no van con mi manera de pensar. No quiero ser cómplice de esas personas vividoras. Ese tipo de ayuda Dios no lo toma en cuenta. Yo ayudo, pero especialmente a asilos de ancianos y orfanatos en Baja California. Qué bendición tan grande, Esther García, de verdad. De verdad. Dios te bendice el doble. Las dos no saben lo que es pudor, ya me están llorando los ojos. La Leticia y minifalda como si estuviera delgadita y bonita. La verdad con todas las TED de fuera, enfrente de todos los invitados. Señores ya mayores y este como si estuviera en un comal. Ay, ni loca haría eso. Hasta tiene negocios, contesta la señora. Ay, ¿por qué se me van los mensajes? Se me van. No mames, señora, le dice ella. Ya vamos a despedirnos. Ahorita lo voy a seguir leyendo. Ya llevamos 1:43. Ya es mucho. Me dio, a ver cuántos tuvimos. Ay, es que yo no me aparece aquí cuánto fue el top. El top no me aparece, pero les agradezco que me hayan acompañado muy esta noche. Les agradezco mucho. ¿Qué es eso de Fortnite? No dice cuántas personas al top. Les mando un gran saludo y que Dios me las bendiga. Les doy las gracias nuevamente y nos vemos mañana, si Dios me lo permite. Hasta mañana. Las termino de leer al ratito.